Grande, era buenísima la idea, microcentro, mate, hace 20 años lo pensé, de Mati venga, Mati ponga, o del Tigel TV y toma mate. Después se instaló un poco y ya, no sé, no, pero no cundió. Todos tenemos esta idea de que otro nos sacó la idea, pero... No, no, yo en realidad lo que quise decir fue que yo mismo me amilané. No la llevé a cabo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de combatir hoy. ¿Cómo llevo a cabo? Animémonos a empezar alguna de estas cuatro ideas, los que están mirando en casa. Primera idea, dulces caseros. Ajá. Viste que hace mucho ibas a la casa de tu abuelo y eran todos caseros, y eso se fue perdiendo con el tiempo. Bueno, están volviendo los dulces caseros. Mi hermana Susan, en Río Ceballos, hace dulce casero. ¿De qué hace? ¿Qué sé yo? No sabes, nunca lo probé. Nunca lo probé. Bueno. Pero me lo dijo. No, sí, de frambuesa, de higo, que es muy rico, de membrillo. Bueno, el secreto para los que quieren hacer dulce casero es primero que sepas más cocinar más o menos bien, porque hay que saber hacerlo, pero hay algunos secretitos. El primer secreto es que te abastezcas siempre del mismo proveedor con una fruta o un zumo que sea constante, porque vos no puedes empezar a dar un dulce de frambuesa que cada día tiene un gusto distinto. Claro. El segundo secreto más es o menos que el que te vende la frambuesa sea siempre el mismo, siempre el mismo y de la misma que vos asegure la calidad. Claro, el segundo paso es que vayas de menos a más, que empieces invitando a tus amigos a tu casa, a la mamá del colegio, a los familiares, y que de esa forma empieces, porque de esa manera no tenés que hacer una gran inversión de capital. Recién cuando estés vendiendo 100, 150 por mes, ahí podemos empezar a pensar a vender a bares, podemos empezar a vender por internet, pero antes de que llegues a eso, no tiene sentido estar invirtiendo ese periodo va sin boleta, sin facturación. Bueno, no, ese periodo puede, de prueba. Puede facturar y hacerlo bien. Vamos viendo si funciona. No, bueno, se puede como monotributista. Pero lo importante sí es ir de menos a más, y lo otro es, ¿qué precio le pongo? Una pregunta que muchos hacen. Bueno, hago dulces. ¿Qué precio le pongo? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto vale una mermelada? Bueno, el secreto es... ¿20 pesos? Vas al supermercado, 20, 30, 40 pesos, dependiendo de la calidad y el tamaño del frasco. Vas al supermercado, está cerca de tu casa, y ese precio del supermercado es el precio al que vos lo tenés que vender. Porque tu argumento va a ser, en vez de ir al supermercado, comprame estos que son caseros y son mucho más ricos. Y comprame al mismo precio los caseros o a 5 pesitos menos. Exacto. Esa es un poco la idea. Me hablabas del packaging, de la presentación, de lo que entra por el ojo. Cada lo que entra por el ojo no sale más. Exactamente. El secreto para vender dulces caseros es el frasco. Tomá. La gente mira y más que el contenido, lo primero que le llama la atención es, mirá qué lindo packaging, mirá yo qué lindo dulce. Yo le confío al frasco. Yo veo un frasco lindo que dice casero, de la Patagonia y todo así, y decís, debe ser bueno. Exactamente. Bueno, debe muy importante invertir un poquitito en eso, en pagar un muy buen frasco. Y también el mismo proveedor de frasco, que decir que no te falte, que no lo cambies, para que se identifique tu marca. Y de esa manera vas construyendo una marca de a poco, y cuando ya vendas 200, 300, ahí sí vamos a poner un sitio de internet y todo, pero de menos a más. Bien, ¿qué más? Cervezas artesanales. Vos sabés que hay una moda ahora con la cerveza artesanal. Hay 1.300 cervezas artesanales en la Argentina. Se cuadruplicó el mercado en los últimos 4 años. Y poner una cerveza en tu casa no cuesta mucho. Con 1.000 pesos podés empezar a fabricar tu cerveza. ¿1.000 pesos? Te compras un kit de armado de cerveza casera. De hecho, está la Cámara Argentina de Cerveceros Artesanales, que es una asociación sin fines de lucro que te enseña a armar tu cervecita en tu casa. ¿Te compras la máquina que hace la cerveza? La palta, la malta. Para otra cosa. Exacto, la palta para hacer guacamole. Pero bueno. Estoy drogado hoy. Palta. Exacto. Claro, para el guacamole y la cerveza, para acompañar. Bien. Y malta también. ¿Y qué? Y bueno, no, todos los materiales te venden todos los insumos, pero por eso es lo mejor. El envase es uno de los secretos porque es lo más caro de la cerveza. Lo mismo, y además se identifica, o sea, el envase de muchas marcas no podemos decir, pero es identificatorio totalmente. Sí, en el caso de los dulces pesa más todavía el envase. En el caso de la cerveza en general es un envase estándar, puede ser que la etiqueta sea llamativa, claro. Pero hay más de 100 modelos de marcas rubias, negras, coloradas. Hay realmente, no estoy hablando de mujeres, están dando cerveza. No, vi no, que hiciste un pero, gesto. No, pero por ejemplo, no, pero fuera de joda, no es una pavada el envase. Vos ves una botella verde como esta, que de este lado ya sé la marca que tiene, identifico, digo, bueno, si no es tal, será tal. En cambio veo una marrón y digo, esa es tal, otra. Es así. Y lo más... Veo una transparente y digo, ah, esa es la mexicana. Y el secretito con las cervezas es la distribución. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar seguro de que llegas con el producto y la cadena de frío y todo bien cuidado para que llegue al consumidor, porque si no puede seguir fermentando la levadura y termina teniendo muy mal gusto. Así tiene fecha de vencimiento. Ese es el secreto con la cerveza. Bien, bien. Correcto. Tercera opción para emprendimiento en casa. Sobre todo las mujeres sueñan con, yo voy a diseñar ropa. ¿Por qué? Porque
porque me encanta Barbie, le encantaría diseñar ropa, dice zapatos, dice, bueno, diseñar ropa. Shoes. Les digo, diseñar ropa y vender ropa es más difícil de lo que parece. Todos pensamos que es, bueno, no, compro la tela, me pongo a armarlo. Es mucho más complejo, hay que tener diseñador, estampador, hay que poder trabajar todo lo que es matricería, todo lo que es canal de distribución, con lo cual mi recomendación, si vas a andar ropa, es empezá vendiendo. ¿Cómo lo ves esto? Vos probate ese, yo me probé. Hermoso para tu señor. Vos te probás el top. Mirá lo que te... El top rock. Hoy juego con este al fútbol. Exacto. Rock. Ahí está. Juegas con chicas. Puedes ser una manera. Contra chicas de... Este va para Walter. Partido exhibición. No califica. No califica por el campeonato. Ganemos o perdamos. No compito contra mujeres. Lo digo 7 veces más. No compito, justamente. Bien. Pero lo importante, si vas a vender ropa, es empezar vendiendo alguna marca establecida, comprar mayorista y empezar a armar tu clientela, y después sí empezar a vender la ropa que te gusta. El secreto con la ropa es vender lo que a vos te gusta usar. No digas, bueno, a mí no me gusta usar esto, pero yo lo vendo porque se vende bien. Porque es negocio. Porque es negocio. Es más negocio hacer lo que a vos te gusta. Exactamente. Bien. Vas a poder vender con convicción y con pasión lo que a vos te gusta. Hasta acá has dado 3 ejemplos que son muy habituales en gente que se larga a hacer emprendimientos en casa. Absolutamente. Mermelada, cerveza y ropa. Bueno, sobre todo ropa. La mayoría de las mujeres tienen ese sueño de empezar a vender ropa, lo empiezan a probar, a veces algunos se frustran, y por eso digo la importancia de empezar vendiendo marcas establecidas. Bien. Esto es menos común, pero son cosas que se vienen. Son mercados que están creciendo mucho. Ah. Muy importante tratar de agarrar esta ola de que se están poniendo de moda. Bien. ¿Y por último? Por último nos vamos a uno bien tradicional. Sí. Fierrero, que es tener un taxi. ¿Vale la pena tener un taxi? ¿Tiene sentido? Hagamos un auto en casa. No. Fabricación de autos no. Fabricación de volantes tampoco. Pero sí, tener un taxi. La pregunta ¿es buen negocio tener un taxi? Tengo unos ahorros, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Me compro yo un taxi. Matrícula, todo, lo pinto. O alquilás un taxi, que esa es la otra opción. Pero son muy diferentes. Bueno, vamos a explicarte una y otra. Alquilar un taxi te cuesta entre 600 y 700 pesos por día. Y más o menos se facturan 100 pesos por hora de trabajo. Con lo cual, las primeras 8 o 9 horas estás pagando el alquiler. Estás pagando el alquiler. Y pagando el gas y alguna otra cosita, algún peaje o alguna cosa así. Recién a partir de la hora 9, 10, empezás a generar ingresos que te den utilidad. Con lo cual, el secreto, si vas a alquilar un taxi, es la cantidad de horas que lo estés rodando por día. Fundamental estar rodándolo muchísimo. Por eso, lamentablemente digo, porque son muchas horas en arriba del taxi, 12 horas es lo mínimo que hace un tipo que alquila un taxi a otro para como bien generar, decís, 300 pesos para por día. Para pagar el gas y sus gastos y qué sé yo, bueno, las primeras 6, 7 horas son para el dueño. Absolutamente. A él le quedan las otras 4 o 5. Y si compras, ya estamos hablando de otra cosa, ya es una inversión de 300 mil pesos, ya estamos hablando de, bueno, de tener que acondicionarlo, de tener que tener empleados que manejen tu taxi. Ahora, si yo me compro un taxi, lo que tengo que hacer es que ese taxi labure las 24 horas. 24 horas al día. Todo el tiempo andando, porque si no, no me sirve tenerlo parado. Con lo cual, si 12 horas lo manejo yo, que soy el dueño, y 12 horas lo alquilo, ¿es negocio? Es negocio. Recuperar la inversión. Es una buena opción, muchos lo hacen, lo que dicen es lo trabajo yo 10, 12 horas y lo alquilo las otras 12 horas de vuelta. El secreto, aunque te dure menos el auto, es tenerlo rodando todo el tiempo, porque es como un taxímetro, que va pasando el tiempo y te va cobrando el costo. Como un avión, como un camión, están hechos para todo el... Nunca estar parados. Nunca estar parados. Bien, espectacular, señores. Andy Freire, el aplauso para Andy. ¡Bravo! Que nos ha traído los emprendimientos para poder hacer en casa. Bien, la pasé bien, me gustó mucho lo de la mermelada, lo vamos a conversar ahora. Dale. Tengo un amigo que vende frascos que nos puede ayudar. Vamos con Vero, por favor.